realmente ya con todo lo que está en los expedientes, se veía venir. A él no está haciendo esa declaración realmente porque le duela o le dé remordimiento. Él lo está haciendo porque se está beneficiando realmente de eso, sabiendo que la fiscalía hay una corrupción y no tienen deseos de investigar. Así que la tomé con bastante calma, que es un inicio. Es muy posible que a este tipo, para que no siga hablando, lo asesinen sus propios compañeros de armas. Son varios elementos. Por mi parte ha sido el dolor y el amor para buscar la verdad. Otro elemento importante en este caso ha sido el trabajo grandísimo que ha hecho Pedro Maecha. Otra parte han sido las organizaciones sociales, también han puesto su grano manteniendo la memoria y informando de ciertos datos para los expedientes. Yo lo tomo de una manera jocosa al decir que tengo unas vacaciones no pagadas por el Estado colombiano, que se llama salir a esconderse uno después de varios atentados, después de un falso allanamiento donde me indican que soy célula de la FARC, que fabrico armas y distribuyo explosivos. Llegaron al descaro de ir hasta allá, hasta mi casa, a buscarme con arma en mano. Entonces, ya la única solución era salir del país, ¿sí? Es como colocar a un ladrón cuidando un banco. Me dan la protección la misma policía, los mismos que me quieren asesinar. Entonces, fue la causa principal para irme del país.